Estamos con David Martínez Cervantes, quien estudió la especialidad en geomática en el periodo 2019-2020 en el Centro Geo. David, ¿cuál es tu formación? ¿En dónde estudiaste la licenciatura? ¿Y cómo fue que decidiste estudiar un posgrado en el Centro Geo? Hola Marina, buenas tardes. Yo soy oceanólogo, estudié oceanología en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Terminé la licenciatura por ahí en el 2015 y estuve trabajando del 2015 al 2019 cuando entré a la especialidad. Decidí estudiar un posgrado principalmente porque creo que la preparación académica es mucho, muy importante para poder realizar estudios y trabajos de muy alta calidad. Eso sin restar mérito a la experiencia, ¿no? La experiencia y la formación académica creo que van de la mano y son herramientas muy poderosas para poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, ¿cómo fue que te enteraste del posgrado del Centro Geo? Me enteré del posgrado después de tomar un curso a través de la plataforma México X. Ahí en esta plataforma tomé el MOOC de Introducción al Uso y Representación de Información Geoespacial. El curso lo tomé por allá en el 2017. Creo que ahorita la plataforma ya ofrece, Centro Geo a través de la plataforma ofrece otros dos cursos, los cuales ya los tomé también el año pasado. Muy buenos cursos, por cierto. Ah, excelente. O sea que además de tomar ese curso, tomaste el de movilidad y logística y el de geointeligencia computacional. Exacto. Uy, eres fan entonces de los cursos masivos en línea de México X. Sí, de México X y de los de Centro Geo. Ah, perfecto. Muy bien, David. David, y en la especialidad, ¿nos podrías decir cuál fue tu mayor reto y qué fue lo que más te gustó de la especialidad? Claro que sí. Voy a comenzar con lo que más me gustó. Creo que la especialidad y la maestría en este caso, creo que todos los posgrados ofrecen una planta académica muy buena, ¿no? Los profesores están muy bien preparados, son unas personas muy empáticas con los estudiantes, no tienen ningún reparo por compartir y ofrecer su conocimiento con nosotros, ¿no? Fue una muy gran experiencia tomar clases con todos ellos. Y haber aprendido de ellos. Eso fue lo que más me gustó. Creo que el mayor reto fue haber llevado a cabo un proyecto durante 3 meses, los últimos 3 meses de la especialidad. El haber tomado todo el conocimiento adquirido durante el tiempo anterior y meterlo en un proyecto. Creo que sí es ese un gran reto, ¿no? Fue un gran reto, pues muy satisfactorio haberlo llevado a término. Otro de los retos que creo que la especialidad nos pone y también es parte del aprendizaje es el trabajo en equipo. Haber realizado el proyecto en equipo sí implica algunas habilidades que tenemos que desarrollar, tanto como profesionales como en general como seres humanos, ¿no? Afortunadamente me tocó trabajar con dos compañeras excelentes, dos compañeras muy, muy buenas y llevamos a cabo un muy buen proyecto. Muy bien, ¿y cómo se llamó ese proyecto? El proyecto tiene nombre de Plataforma Web para el Análisis de Riesgo de Dispersión del Picudo del Chile en cultivos de las zonas del Valle de Culiacán, Tamarindo, Campo Laguna y Navolato Norte en el estado de Sinaloa. Uy, esperemos que esa plataforma le sirva a las autoridades sanitarias del lugar. Sí, claro que sí. Una de nuestras intenciones desde el inicio, cuando ya nos estábamos poniendo de acuerdo y decidir qué era lo que queríamos trabajar, fue hacer algo que fuera útil para la sociedad y principalmente para un trabajo que estuviera aterrizado y que pudiera ser utilizado, ¿no?
En este caso, afortunadamente, logramos hacer el estudio, logramos hacer una plataforma muy sencilla, pero funcional. Estuvimos en contacto directo siempre con la Junta de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán, a quienes les hicimos entrega de la plataforma, y esperamos que sí les esté siendo útil para la toma de decisiones de cualquier cosa que estén haciendo con la plaga, ¿no? Claro que es uno de los propósitos de los proyectos de investigación, que se vinculen con la sociedad para resolver problemas, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. Oye, David, pues veo que de verdad te gustó estudiar todo lo relacionado con la geomática, con los datos geoespaciales. Tan es así que ahora estás estudiando en el mismo Centro Geo la maestría en Ciencias de Información Geoespacial, que tiene ahora ya un enfoque de investigación. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes, David? Sí, pues como dices, me quedé fascinado con los datos geoespaciales. Ahorita mismo pues estoy en la maestría. La especialidad, como bien lo mencionas, pues es este tema profesionalizante de vinculación con algún organismo, con alguna empresa, resolver algún problema real. La maestría pues es académica, entonces quería adquirir también estos conocimientos académicos que ofrece la maestría. Mi principal objetivo, mi principal opción creo que es estudiar el doctorado una vez que termine la maestría, seguir por esa línea, seguir adquiriendo conocimiento. Ya después del doctorado, regresar al campo laboral, creo que voy a tener las herramientas necesarias, y es una de las cosas que he aprendido en el Centro Geo, que el trabajo que se realice debe estar enfocado en beneficio de la sociedad siempre, ¿no? Entonces, Centro Geo tiene ese pensamiento, siempre está pensando en el tema territorial, y que todo trabajo y estudio que se haga sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que el doctorado también, después de la maestría, el doctorado me seguirá dando herramientas para poder hacer este tipo de estudios. Muy bien, David, pues creemos que vas a tener mucho éxito y que vas a lograr tus propósitos, porque eres perseverante, eres un excelente estudiante, y pues te vamos a ir siguiendo la pista. Cuando termines la maestría, te vamos a volver a entrevistar para que nos digas cómo vas con el doctorado entonces. Muchas gracias, David, por esta entrevista y enhorabuena. Muchas gracias, Marilena, por haberme invitado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.